A este programa que es la tertulia. Un lógico, vamos a dar y tenemos, contamos con nosotros con nuestros contertulios habituales. Tenemos a Mercedes con nosotros. Hola. A Chema, Buenas bienvenido. Tardes. A Jesús y Ana. Hola. Así que es un lujo, tenemos el plantel completo de contertulios El habitual. El habitual, que, que, que es bueno. <laughs> Entonces, eh, como recordarán la, los que nos siguieron, los que nos siguieron, nos siguieron la semana pasada, Ahí. estuvimos hablando de un poco del tema de los resultados de las elecciones y dado por la falta de tiempo porque estuvimos muy entendidos, nos faltó algún tema como fue en concreto que, que yo quería haber sacado porque quizás más son las dos ciudades más o si no, más grandes, no las más importantes pero sí si las no más grandes de España como son Madrid y Barcelona. Y bueno, pues dejamos ahí ese apartado que yo me gustaría en este primer bloque, pues un poco, además que ya ha pasado un poco más de tiempo, analizar un poco esos resultados y ver por dónde van los derroteros que aunque luego los pactos hablaremos de ellos en un segundo bloque de los posibles pactos que puede haber en las diferentes opciones las diferentes regiones. Así que, en primer lugar, Jesús, ¿tú qué, ¿cómo ves el tema de Madrid o, y, y cómo analizas el tema de Madrid? Bueno, pues yo en ambas ciudades, que simbolizan muy mucho de los cambios políticos que siempre han producido en España, siempre cuando ha habido cambios en las grandes ciudades, ese cambio rápidamente se ha trasladado al resto de, de la geografía nacional y, por tanto, por eso se convierten... En ciudades símbolos, en términos electorales, porque es que también son las ciudades más pobladas y política, social y económicamente también son las más importantes. Por tanto, lo que pasa en Barcelona y en Madrid tiene una repercusión que trasciende en términos de pactos y en términos de resultados electorales a otros lugares. Eh, ¿Qué ha pasado en Madrid? ¿Qué ha pasado en Barcelona? Pues ha pasado lo que prácticamente ha pasado en toda España: que ha habido una división del voto, no hay ninguna fuerza que hegemonice eh, estas ciudades y que las, los partidos que estaban en el poder pues han perdido de una manera realmente estrepitosa. Claro. Es el Partido Popular ha experimentado una derrota sin paliativos en Madrid, el Partido Popular ha experimentado otra derrota sin paliativos en Valencia, aunque no hablemos ahora de Valencia, y Convenencia y Unión, que era el partido que gobernaba Barcelona, conjuntamente con el apoyo de fuerzas independentistas, pues también ha obtenido un resultado muy, muy, muy malo. Y eso hace que la geometría electoral y de pacto se abra enormemente y que al día de hoy todavía no sepamos exactamente quiénes van a ser las, los próximos dirigentes que dirijan tanto el Ayuntamiento como, en el caso de Madrid, el Ayuntamiento y también la Comunidad, y en el caso de Barcelona, el Ayuntamiento, porque en, en Cataluña no ha habido, lógicamente, elecciones autonómicas. La geometría, de luego, está tremendamente complicada en términos de pacto, Parece ser que se visualiza un pacto un poco natural, que sería: pues, Partido Socialista ganemos en, en Madrid para la alcaldía, en tanto en cuanto que Izquierda Unida no, tiene, no ha obtenido ninguna representación, mientras que en Barcelona, pues, todavía la fragmentación del voto es mucho más, mucho más importante. Como pues si en Madrid realmente los votos se lo han repartido entre tres fuerzas políticas, según tengo yo aquí. De los 57 concejales, 21 son para el Partido Popular. Para ahora Madrid, que era la coalición que aglutinaba Podemos y, y una parte de, de Izquierda Unida o de fuerzas de la Izquierda Radical, tiene 20. Y el Partido Socialista, que desde luego ha experimentado una bajada muy, muy considerable, al igual que el PP, tiene únicamente 9. Aquí la geometría electoral nos viene a decir que lo lógico sería un un pacto, una alianza para gobernar la alcaldía de Madrid entre ahora Madrid y PSOE. Parece que esto está bastante avanzado ya. En, ya para la, en la comunidad de Madrid ya el tema es, se hace más complejo, porque ahí el Partido Popular ha ganado también, pero con una, una mayoría insuficiente, pero se ha introducido el voto de, de ciudadanos, que por tanto puede darle una mayoría suficiente en términos absolutos a, a la candidata del Partido Popular. Pero los casos de corrupción que continuamente van saliendo en el ámbito de la, de la Comunidad de Madrid, desde luego le están haciendo pensarse muy mucho a Ciudadanos darle ese apoyo al Partido Popular, que por otra parte parecía lo más natural y lo más lógico. Eso todavía está un poco verde, aunque reitero yo creo que en el tema de la alcaldía, Manuela Carmena, la candidata número uno por ahora a Madrid, que aglutinaba, repito, las fuerzas de izquierda, y en torno a Podemos y esos grupos que se mueven. En su, en su ámbito ideológico será la próxima alcaldesa de Madrid repito que en el ámbito de la comunidad el tema está más complejo sí. Barcelona y permíteme ya termino sí, ah, bueno. Barcelona realmente es un auténtico <coughs> maremágnum multipartidario porque de lo voy a decir exactamente sí, sí. para no equivocarnos de los 41 concejales que se elegían el partido que ha obtenido un mayor número de representación en términos tanto electorales como en términos de concejales, únicamente tiene 11. Que es Barcelona en Común, que es también un grupo que se mueve en la órbita de, de, de Podemos, Izquierda Unida, Los Verdes, Ecuo y otros partidos que andan por ahí en, ese, en esa senda ideológica, y únicamente tiene 11. Ci, Ci, Convergencia Unión tiene 10, y luego ya tenemos partidos como, por ejemplo, Ciudadanos, que ha obtenido un éxito realmente muy importante, que ha pasado de, de 0 a 5, superando incluso en voto ciudadano a Izquierda Republicana de Cataluña. Que también tiene cinco, y superando también a, al Partido Socialista de Cataluña, eh, al Partido Socialista Catalán, que siempre ha sido opción de gobierno en Barcelona, que durante muchos años el alcalde de Barcelona ha sido socialista y que en esta ocasión sus resultados realmente han sido muy, muy nefastos. Solamente han obtenido eh, cuatro diputados, al igual que el Partido Popular, que solamente tiene tres. Aquí el tema está mucho más complejo, y aunque la número uno de Barcelona en Común, Ada Colau, conoce concejales, se auto ya ha proclamado como futura alcaldesa de Barcelona, la verdad es que aquí la aritmética sí, eh, hacer cualquier cosa aquí. para consolidar un equipo de gobierno con cierta estabilidad se torna muy, muy, muy compleja. ¿eh? Porque, desde luego, no será posible un pacto a dos bandas o a tres. Será necesario incluso que sea un pacto a cuatro bandas. Y eso dificultará muchísimo la estabilidad de un gobierno de una ciudad tan importante en términos, no solamente ya ciudadanos, sino en términos socioeconómicos en España y en Cataluña como es Barcelona. Por tanto, panorama complejo, sobre todo en Barcelona. Creo que en Madrid el tema está bastante más clarificado, pero en Barcelona el tema es más complejo. Chema, ¿cómo ves tú? Porque hay una cosa que lo decía en principio, porque independientemente, como decía Jesús, que, bueno, pues que ha habido una pérdida por parte de todos los sitios, por parte del Partido Popular, aquí es que la pérdida es muy, 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 muy alta, ¿no? además aparece... Lo que yo creo que no esperaba casi nadie es que ese partido ganemos y alcanzara la, la fuerza que, que, ha, que ha llegado a tener en estas elecciones. Y entonces, bueno, es lo que, eh, independientemente del tema de verdad, que también es muy llamativo, pero en Madrid, porque además hay una cosa que llama atención. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid sí que se consiguen más. Eh, sí, los más rutadores. que en el ayuntamiento, a qué es debido, a, a la provincia es más del Partido Popular que la ciudad o... o ¿O por cuál crees tú que es la noticia? Vamos a ver, eh, los resultados han sido muy ajustados, ¿no? eh, Ha pasado igual en Castilla-La Mancha, ¿ves? las cinco capitales de provincia, y ha habido eh, en algunas de ellas gana, eh, ganan teóricamente sumando los votos de ciudadanos, los concejales o los diputados de ciudadanos más el Partido Popular, como es en Albacete, en Cuenca y en Guadalajara, gana PP más ciudadanos, y sin embargo, por un, por un voto, eh, por un solo voto. Y sin embargo en, eh, en Toledo y Ciudad Real gana el PSOE más Podemos también por un concejal y en, la, en el, ha pasado exactamente igual en la alcaldía de Madrid a pesar de que el Partido Popular es la fuerza más votada pero sumando la candidatura de Podemos ahora Madrid que es Izquierda Unida al final es Izquierda Unida es, al final son eh, ideologías comunistas ¿no? eh, hay un concejal más de PSOE más ahora Madrid que eh, el PP con Ciudadanos, por otro lado. Eso en la Alcaldía de Madrid y, sin embargo, en la comunidad es al revés. Ganan por uno. o sea la, la, eh, Estamos, además, aplicando la regla DON, que, como sabéis, no es lineal, no es lineal a los votos. Entonces, eh, quiere decir, lo que quiere decir es que el voto ha estado absolutamente ajustado. ¿no? Y podía pasar eso o podía haber pasado al revés. Lo que sí es cierto, y yo voy a decir una cosa: que evidentemente las matemáticas son las matemáticas y si hay un concejal más, pues se puede hacer, pero el, el Soy ha decidido apostar y, y va a votar a favor de, de la señora Carmena cuando no es la fuerza más votada, es la segunda. ¿Eh? Normalmente lo que se hace es dar tu apoyo al que tiene más votos. Y, y yo creo que sabiendo, eh, como se sabe perfectamente las políticas que va a aplicar, porque están en el programa, pues yo quiero decir que el señor Pedro Sánchez y el señor Carmona, que es el candidato del PSOE por el, la Alcaldía de Madrid, son corresponsables también de lo que vaya a pasar en el Ayuntamiento de Madrid, porque eso de darte el voto para la investidura, luego yo ya no quiero saber nada y tú sabrás lo que haces, pues yo sinceramente no, no lo veo. ¿Que las matemáticas lo, lo dan? Pues perfecto. Pero hay que saber lo que van a aplicar, porque el programa de ahora Madrid y el de la señora Colom en Barcelona, pues, son bastante parecidos. Y yo me está leyendo un poquito de, de lo que piensan hacer y quería comentarlo, porque sí. los señores de Madrid, los ciudadanos de Madrid, que se vayan preparando la billetera, porque los impuestos van a subir, los impuestos municipales, si hacen lo que han prometido en su programa, desde luego que sí. Lo primero que lleva la señora Carmena en el programa es que toda la gestión de los servicios municipales van a ser de gestión pública. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso nosotros en el Ayuntamiento Deportivo lo hemos vivido, o sea, con Izquierda Unida ha llegado muchas veces y nos ha planteado el tema y ni el PSOE, que la va a apoyar, ni el Partido Popular estamos de acuerdo en esto. Eso quiere decir, eh, por ejemplo, la limpieza. La limpieza pues, es una contrata, tiene una concesión... Y hay una serie de trabajadores que trabajan para el ayuntamiento. Cada X tiempo se vuelven a sacar esas condiciones, pero no son funcionarios. Si son, la gestión pasa a ser de. el servicio ese se hace de gestión pública, pues habrá un proceso donde se van a hacer muchísimos funcionarios nuevos, que serán los que están ocupando ahora ese trabajo o no. Pero en todo caso, va a haber un proceso de nuevos funcionarios para el tema de la limpieza, que es lo primero que van a hacer. Parece ser que la policía tampoco les convence que haya empresas privadas dando servicios puntuales de seguridad, sino que también van a aumentar la policía municipal. Entonces, todo eso al final son más funcionarios, es un servicio menos eficiente, es un servicio que el Partido Popular no está de acuerdo, pero el Partido Socialista, que lo va a apoyar tampoco, y que eh, Izquierda Unida siempre ha defendido ese, ese modelo. Al final es más impuestos, más pagar y menos eficiencia. Otra cuestión que quiere hacer la señora Carmena, quiere crear un banco de titularidad municipal, un banco público, para sufragar proyectos sociales. Me parece estupendo, o sea, está su programa, lo puede hacer, pero ya tenemos experiencia y hemos vivido muchas cosas de este estilo. ¿Qué va a suponer? Porque van a colocar a los amiguetes, yo es lo que creo que van a hacer y por tanto lo digo, al final van a sufragar proyectos. Que no se sabe muy bien qué es lo que van a hacer con ese dinero y van a crear un agujero tremendo en las arcas del, del, del Ayuntamiento de Madrid. Están hablando que quieren hacer un banco con 20.000 millones de euros de capital, o sea, es decir, cinco veces el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, lo mismo que costó eh, la, la, el tema de Bankia, lo que nos ha costado a todos los españoles, me parece una tremenda barbaridad. La señora Colau en Barcelona, pues otra cosa también eh, de estas anecdóticas. Eh, que bueno, a, a mí es que me suenan mucho todos estos temas. Plan de choque. Entonces, según llegue a la alcaldía, va a contratar, van a crear empresas públicas 2.500 empleos nuevos de empresas públicas. ¿Para qué actividad? Eh, para rehabilitar eficiencia energética y rehabilitación de viviendas. Bueno, pero es que esto no tiene ningún sentido. Es que hay miles y miles de titulados en Madrid, José Carlos, tú que lo conoces bien del tema, para rehabilitar edificios. Está muy bien que creen empresas públicas, pero donde no llega la iniciativa privada. ¿Para qué vas a crear una empresa pública donde hay iniciativa privada de sobra para poder hacer esos proyectos? No tiene ningún sentido y, simple y llanamente, esto, si lo hacen realmente, lo que han prometido que van a hacer, pues estos son más impuestos, más impuestos para los ciudadanos y los ciudadanos de Madrid y Barcelona se van a enterar, se van a enterar bien. Ana. Bueno. Yo, sin meterme todavía en programas electorales, que me parecen más complejos. Yo creo que Madrid y Barcelona, si sí quieres, como decía Jesús, son dos puntos importantes y reflejo de lo que surja eh, será un poco el espejo donde se miren luego para las eh, generales. Como decíamos, esto va a ser un training y una puesta en marcha y una, ten, pues una muestra de tensión entre los partidos. Eh, para mí, la... empezando por el Ayuntamiento de Madrid, eh, yo creo que sí que es verdad, como decía Chema, que no es la lista más votada, pero sí que es verdad que la opción que, por mayoría, la gente ha optado es por un gobierno progresista y porque el Partido Popular no siga en la Alcaldía de, de Madrid. Yo creo, además, que eh, se están dando situaciones muy rocamolescas. O sea, la actitud de Esperanza Aguirre estos días, a la desesperada, ofreciéndole la Alcaldía a Carmona, yo creo que eso es que no se lo cree nadie. No se cree nadie lo que, lo que se puede llegar a hacer por querer el gobierno, o sea, sea de uno o de otro. Se están viendo situaciones muy esperpénticas y yo creo que el ciudadano se queda un poco también ojiplático, por decirlo de alguna manera. Sí que es verdad que los pactos, se están hablando de pactos de investidura, luego habrá que ver si son apoya la investidura y si forman parte del mismo gobierno, si no. Yo creo que todavía es muy pronto, el, ha sido mucho el choque de estas fuerzas nuevas que han entrado a la hora de hacer política, es muy distinto hablar entre dos que hablar entre cuatro, y sobre todo en ciudades tan importantes como Madrid y Barcelona. Además, yo, que por suerte he vivido en las dos ciudades bastante tiempo, no tiene nada que ver una ciudad con otra. O sea, yo creo que el eh, es que no tiene nada que ver, pero ni en la forma de hacer política, yo he vivido la, la, a Madrid con esperanza aguirre de de alcaldesa y con y con Gallardón y no tiene nada que ver que la Barcelona de los alcaldes socialistas en la forma de vivir y la forma de gobernar yo creo que eso también eh, ha influido que en Madrid todavía siga habiendo mucha fuerza del PP, aunque Manuela Carmen haya entrado con mucha fuerza y en Barcelona la disgregación total porque yo creo que eh, se estuvo muy bien con los gobiernos socialistas en Barcelona hasta que Funcionó, pero luego los nuevos experimentos de alcaldes no han terminado y, sobre todo, de políticas a, a, a tres bandas, con Esquerra, con Convergencia. Yo creo que no han funcionado y que el ciudadano catalán no se ha sentido cómodo nunca. Estas elecciones, yo creo que además, en lugar de mejorar esa situación, lo que van a hacer es empeorarla, porque, como bien decía claro. Jesús, si sí. no estaban bien cuando hablaban entre tres, cuando tengan que hablar entre cinco, el caos va a ser total. Barcelona es una ciudad muy complicada por muchos condicionantes. Es una ciudad con una inmigración muy fuerte, muy dependiente de, de la imagen. que Ahora mismo, yo creo que los últimos años estaban un poco perdidos y las últimas grandes políticas, sobre todo desde el Fórum, ha sido un poco caótico. Con lo cual, yo creo que la, el, o sea, que la ciudad necesita una vuelta a, a repensarse. No sé si conocéis a Anthony Puch que hablaba mucho sobre y... comunicación y decía que Barcelona es una ciudad sí. que se repensó muy bien antes de las Olimpiadas, pero que ahora mismo necesita darse una vuelta sí. de tuerca. Yo creo que es muy complicado plantear una, un proyecto de ciudad con tantas personas opinando y, tan, y de tan distinta ideología política. Veo mucho más difícil el caso de Barcelona sí. a la hora de gobernar, a la hora de dónde se va a dirigir una ciudad con un potencial increíble. Que Madrid, yo creo que Madrid está mucho más claro que la, la mayoría, sumando PSOE y ahora Podemos, quería un giro en la forma de hacer el gobierno, pero sí es verdad que el Partido Popular sigue teniendo mucho apoyo en Madrid. Lo que pasa es que yo creo que no lo... No eh, comentado comentaba en un programa que Esperanza Aguirre había, había entrado en estado de shock. Yo creo que no se esperaba ese, ese vuelco. Bueno, ha habido... Porque además, eh, no me habéis comentado yo, que sigo, pues bueno, casi todas las cadenas, un poco parece ser que, eh, claro, en Madrid, una mayoría de la del centro de Madrid y de tal, son los que siguen, eh, han seguido votando a Partido Popular, porque al parecer, eh, según estos datos, la zona de Vallecas íntegras es la que ha votado a, a Carmena, por lo cual, si quieren imponer algo de... de, 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 de ¿De Lester Radio o de, o de... bueno, porque Vallecas ya prácticamente está integrado en, en, en ver, el Emma, centro. A ver, si vives en Madrid, tú lo sabes. Si estás dentro del M30, eres madrid. Centro. Sí, si claro. Es fuera ya, ya. Pero yo que he vivido en Madrid, hice eh, claro. el vacío Superior, preuniversitario, he sido dos del PREU, luego posteriormente, estuve en física allí. Yo te y nota que eres un psicólogo. <risa> <risa> <Como aquella película. risa> yo soy dos del preu, <laughs> Yo soy de los últimos del del preu, efectivamente, ¿no? De la de Karina. <laughs> y. y y efectivamente que eh, allá estaba lejísimo ahora ya está casi en el centro no pero bueno que es una zona que, que parece ser que se ha volcado mucho no y eh, no lo habéis comentado con ella. la situación económica lo la, que, que me gustaría no sé es también eh, eh, en el tema de Barcelona eh, ahora Ana habla de yo lo he estado viendo diciendo que, que lo del nacionalismo que ya no está en cuenta del nacionalismo catalán cosa que no está estado vendiéndolo así o sea, el tema independentista no lo está vendiendo por un lado y por otro lado yo me llama mucho la atención en la la, 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 la decía que si las leyes hay que saltárselas, se, se las saltan. ¿sí? Y si no, claro, yo si a mí me parece injustas. eso gravísimo, Ya o sea, estamos... Pero hay más, o sea, te... yo es que he estado leyendo últimamente las, las declaraciones que ha hecho y, y yo creo que Ada Colau es la, la típica, en un en uno de los artículos que he estado leyendo, la ponían de antidemocrática con, con todas las letras. O sea, primero esta señora que ha sacado 11 concejales... La segunda fuerza más votada ha sacado 10 lo que ha estado diciendo sí, sí. ante Jesús. Lo primero que dijo la noche electoral, y además se le ha llenado la boca de decir, ha sido que, como ella es la fuerza más votada, si no sale de alcaldesa, está plenamente legitimizada y sería un, act un acto antidemocrático que no fuera ella. Vamos a ver, señora, la ley del embudo. O sea, yo sí, pero para, ahora, para el resto de España, no. Vamos a hacer un pacto anti-PP porque no nos olvidemos que el Partido Popular ha ganado, aunque sea con mayoría, pero ha ganado las elecciones en el número de votos prácticamente en todas las capitales de provincia española. Esta señora también lo último que se ha descolgado ha sido diciendo que hay que controlar el turismo y dejar de potenciarlo en Barcelona porque no quiere que se convierta en una Venecia. Señora, ¿quién le da a usted de comer? ¿Y cuánta gente y cuántos trabajos directos e indirectos están a raíz de esto? Lo de las leyes, pues yo le, le diría a los catalanes, a, lo, a los barceloneses, que lo tienen muy sencillo, que si va a aplicar la ley, cuando la ley sea a ella le parezca injusta, no la aplicamos y nos la saltamos y hacemos el referéndum, pues que yo si fuera viviera en Barcelona, iba a considerar injusto pagar el IBI, pagar las la basuras pagar las contribuciones y pagar absolutamente todos los impuestos municipales que me ponga esta señora porque me van a parecer injustos Entonces, la y el agua que es carísima claro si ella me ha abierto la mano pues vamos a considerarlo y injusto y eso respecto a, a esta señora y su, su mira que yo creo que está más pensando en otros países de, de Sudamérica que pensando en la realidad de, de sí, España se me había olvidado decir que Maduro tú, so, toda su Expresiones que ha salido en televisión es como que ha ganado las elecciones sí, 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 Maduro. Sí, sí. Es algo que a mí me llama la atención. Un hombre que, que vamos, a mí me parece que está muy yo bien felicitados. Es que, de todas maneras, o sea. yo creo que hay que salvar las distancias y si para mí no tienen nada en común. Por mucho que la prensa eh, lo, ahora Madrid, yo creo que Manuela Carmona tiene una. Sí, no tiene nada que ver. ver. Mano... Es, que ese, es que eso es lo que dices tú. O sea, es un poco de sentido común. Lo de Ada Colau son titulares muchas veces. Es no conocer una ciudad, tú no puedes ser. candidata o intentar ser la alcaldesa de Barcelona y decir, uno, que no sabes si vas a apoyar con subvención a la Fórmula 1, Bueno, cuando esa es otra también la de, quiere quitar. La Fórmula 1 de la claro, Universidad de, del presidente de España España de, de y le dijo bueno, de usted y señora, usted vive de ¿usted vive de semana vive de semana. que de semana?». que no piten que bueno, <laughs> sí. bueno, bueno, no piten le de Bueno, le no van como no van lo van no pitar. van vencedor de la carrera, de la de hablaremos de, estaría, de estaría bien. Y respetamos. bien. la y que tiene una por supuesto, que la subida de la y la de votos de tenido. Ha sido también el movimiento 15M donde se generó, fue en Madrid y prácticamente, aunque llegó gente del resto de España y luego se adhirieron, pero el grueso del pelotón del 15M, del movimiento 15M, al que ella representa y, represe, y lo ha dicho que representa ese movimiento, está en Madrid. Entonces era lógico que esa acumulación de, de votos saliera, saliera para adelante. Ahora, el, me ha hecho gracia Jesús cuando dice... La pérdida radical y nefasta del Partido Popular en Madrid, joder, cómo se ha quedado el SOE, cómo se ha quedado nuestro alcalde o un futuro alcaldable con tertulio, que no será porque no se habrá hecho publicidad absolutamente en todas las cadenas de televisión públicas y privadas. Han perdido los dos, pero la capacidad electoral ha sido del Partido Popular. Efectivamente. ¿eh? Porque partía de unos niveles que yo dije el otro día que era imposible bueno, mantener. Esas medidas absolutas son imposibles de mantener en el tiempo. Más pronto que tarde. Eso se termina. Pero en todos los partidos le pasó al PSOE y la vuelta ha pasado no, al PP. Estamos ya fuera de tiempo, perdonadme, pero es que habéis algo un poco y claro, no habéis dejado Mercedes, no sé qué. Nos vamos unos minutos a publicidad, nos unos momentos y luego volvemos enseguida con ustedes.